La primera vez que realizamos el Jaín lo hicimos con más ganas que organización y nos dábamos cuenta de que necesitábamos organizarnos, teníamos que coordinar las cosas de una mejor manera para que pueda seguir creciendo nuestros eventos, y así se fueron sumando fueguinos, se fue sumando gente de otros países que llegan hasta acá, hasta el fin del mundo, y ahí sale la productora Notofaus. Tomamos el nombre de Notofaus porque son los bosques en donde nosotros nos criamos, nacimos en este bosque en donde estamos ahora, es un bosque de lengas y ñires, y la idea de poder armar una productora es organizarnos los artistas de Tierra del Fuego para poder generar mayor cantidad de productos audiovisuales, de poder agarrar y mostrar una nueva tecnología, un nuevo concepto de eventos musicales y visuales. La idea, justamente el concepto de generar un evento transformador en la sociedad actual. El ritual de nuestros pueblos originarios generaba un cambio y una iniciación a una etapa madura, una etapa adulta y responsable. Y eso es lo que se pretende hacer con el festival, que con el correr de las ediciones poder generar un evento ecológico, sustentable y de concientización, que es lo que necesitamos hoy, siglo XXI, para poder sobrevivir. Buenas tardes, soy Ezequiel, vengo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de haber estado trabajando en la tierra con casas de barro y con estufas de alto rendimiento, y desde marzo que estoy probando lo que es el funcionamiento de la arcilla y sus dones en Ushuaia. No, permacultura y la construcción alternativa es eso, es integrarse lo mejor posible a un medio ambiente, generando el menor impacto posible y aprovechando al máximo los recursos que existen. En esta oportunidad pudimos experimentar nuevos modelos de cocinas alternativas con el barro del lugar y todos los materiales que están en el bosque. Lo único que se trajo externo fueron los ladrillos y hierro, donde se pudo más o menos adaptar el funcionamiento de un modelo base a las necesidades que podríamos llegar a tener en este festival. ¿Por qué se tiende a despegar en los costados? Mojo, porque el barro está mojado, entonces tengo que hacer familia, decían los muchachos. Tiene que ser familiar el contacto, entonces va a ser más fácil. Y bueno, pudimos utilizar lindas muestras de arcilla del lugar y todo fue reciclado. Quedamos bastante satisfechos de lo que fue el rendimiento de las estufas, que demostró que se puede hacer fuego de una forma segura en estos bosques.
realizamos el Jaén Festival para poder generar eso, para poder generar un espacio de convivencia en donde la gente se pueda relacionar, en donde uno pueda estar al aire libre, en donde uno pueda conocer distintas técnicas de permacultura, de poder dar una apertura a toda la sociedad, nuevas disciplinas artísticas, audiovisuales, ecoalimenticias, y así poder seguir creciendo, promoviendo la educación ambiental y la conciencia, y sobre todo poder hacer algo por nosotros mismos, desde las acciones individuales, desde algo tan básico como poder tirar los residuos en el lugar correcto y de alimentarnos de una manera más sustentable, va a hacer que nuestra sociedad pueda mejorar. Y así como estamos en el fin del mundo, también es el principio de todo. Entonces desde acá, desde Ushuaia, se va a poder generar un cambio que sea multiplicador para arriba, para el resto del continente. Y de esa manera, pues, en 5 años vamos a tener otra provincia, definitivamente. Caro, soy yo, de Zion. Hacemos deco, somos un conjunto artístico, un grupo, y nos dedicamos a decorar y tirar esa onda en festivales psicodélicos. Nuestra intención desde lo que hacemos es contener el espacio para lograr una danza prolongada, un ritual de conexión, y siempre la idea es básicamente que la gente pueda conectarse con la danza y con lo sagrado. A través de la ambientación, generar el clima que se puede generar con la música. Utilizamos la geometría para realizarla, para canalizar. Y bueno, siempre pulsando el arte, digamos. Lucas Iraudos. Vinimos a este encuentro que, bueno, como muchos encuentros de este tipo de festivales se hacen en la naturaleza, también tienen una conexión ancestral con los viejos festivales hechos en la naturaleza, en la luna llena. Y bueno, por sobre todo el concepto que planteaba este festival era en la montaña. Y bueno, y era también revivir o reivindicar una vieja celebración de una tribu que vivió hace muchos años en esta zona. Entonces, eso nos gustó de entrada. Y bueno, y el psicodélico trance como experiencia musical también se juega, digamos, a producir un sonido, una música y una experiencia que se conecta con lo arcaico y con el sonido étnico también, retocado con el sonido del futuro y la máquina y lo digital, y todos los momentos de música que también son diferentes, porque como en la noche están los grillos y en la mañana están los pájaros, dentro de la experiencia musical del psytrance también está esa apertura de frecuencias y sonidos que hacen momentos del día y momentos de la noche también dentro de la pista de baile, del dance floor. ¿Qué tal? Soy Martín Russo, vine a poner música. Viajamos desde Córdoba, hicimos 3.300 kilómetros para llegar acá a Ushuaia. Vinimos a vibrar y a vivir este encuentro que se llama Jaén's Festival y tiene que ver mucho con lo que hacemos cotidianamente con nuestras vidas, que es ir detrás de estos festivales y encuentros que son como la representación de los antiguos rituales, ¿no es cierto? Fue un verdadero asombro ya poner un pie en el lugar, nos quedamos sorprendidos, un lugar hermoso donde se realizó. Es impresionante cruzar los arroyos, meterte en los bosques, mirar las montañas nevadas, es realmente hermoso vivir eso en el marco de un encuentro, ¿no?
acompañado con la gente que vos te identificás, escuchando música. Es realmente un ritual. Como saben, se hizo en estos días de luna llena y también representando y teniendo mucho respeto por lo que eran los antiguos rituales que se hacían en estas tierras. De eso se trata el psychedelic trance y más allá del psychedelic trance, los rituales estos de los cuales formamos parte, ¿no? Va más allá de un género musical, se trata de una convivencia de personas, por lo general al aire libre, y creo que todos tenemos mucho que aprender de estas conexiones. Venimos a dejar algo y a llevarnos algo también. Bueno, mi nombre es Matías, vivo en Neuquén Capital. Y es la primera vez que vengo a Ushuaia, un lugar muy lindo, y para hacer la primer convocatoria de gente como bastante bien, para hacer en un lugar tan alejado y que cuesta de alguna manera llegar. Está bueno también porque acá como en la Patagonia se ha ido activando bastante de a poco el tema de lo que es la escena del psychedelic. Ha crecido bastante así, pequeñas semillitas que se han ido plantando y han ido creciendo grupos de gente que se han juntado. Eso es muy lindo también. Y está bueno ahí juntarse a que cada uno exponga lo que viene haciendo. Siempre se apunta también, como en la mayoría de los festivales o encuentros, que haya una diversidad, ¿no? Más allá de la música, que es como la principal atracción, entre comillas, hay muchos artistas involucrados y mucha gente ahí también que por ahí no expone algo, pero está ahí laburando a pleno el lugar para que quede bien, para que confluya, ¿no? Porque es un laburo que se hace en equipo, uno solo es imposible que lo haga. Por ahí uno es el que baja ahí un poco la data para concretar algo y encuentra y va apareciendo de a poco la gente también que ayuda a que eso se genere. Y eso hace también que crezca un poco la escena, porque es como, si no va la gente, por más música que haya, es como no hay un feedback y no se siente ahí la vibra del trabajo en conjunto entre todos, aprender a canalizar algo y que sea fluido, darle un sentido. Creo que la música es una de las cosas primordiales en mi vida. Como primero escucho música y después respiro. Una cosa así sin música creo que no podría vivir. Bueno, yo soy Facu, esto es la 9420, somos la participación desde Río Grande en el Festival Jaín. Y bueno, tenemos acá, por ejemplo, a Vans, que pasa música en nuestras fiestas, estilo dubstep, trap, style, demás. Fío, que hace visuales, y Ever también. Y bueno, hay otros más de la crew que andan dispersos por ahí. Bueno, y yo paso música, soy Crocs, y en el proyecto junto con Willy somos Fractal Shacknams. Después en Río Grande, que es la otra parte de la isla, la llanura, digamos, estamos también agitando nuestras fiestas, que son 9420, es el código postal de allá y engloba a todos los que estamos haciendo cosas allá, artísticas y demás, estudios de grabación, grafitis, las fiestas que hacemos, los DJs, los VJs, y bueno, las bandas también, y en general el estilo de vida que llevamos en Río Grande. Mi proyecto acá es Anamnesis Musical. Mi nombre es Leonel. El estilo de música que estoy produciendo es Forest, orientado hacia el bosque psicodélico. El lugar fue muy increíble, fue muy acorde con la música, aparte. Por el Forest siempre buscamos estos bosques con esta calidad de imagen que tira la mañana. Se machea muy bien con la música. Y la gente acá también es muy diferente, la vibra, el aire que se respira. Por ejemplo, estás caminando para allá y el silencio que se escucha es muy, no sé,
como te masajea los oídos comparado con el ruido que hay en la ciudad constantemente. Es una experiencia fuerte, estar al lado del bosque con un sonido fuerte y música y mucha gente que está muy en la misma. Yo soy Graciela Mendoza, vengo con mi propuesta de Sueño de Antigal, Arte y Ritual, que es una performance que encierra y expresa los cantos originarios con un poco de tecnología, ¿no?, actual, así, en cuanto a la música, con instrumentos también autóctonos. Entiendo que hoy en día la humanidad necesita como que retomar toda esa sabiduría y empezar a implementarla en su diario vivir, como para conectarnos, ¿no?, con la madre tierra, conectarnos con el cielo, conectarnos con nosotros mismos como instrumentos entre el cielo y la tierra. Para mí fue hermoso llegar a este lugar y saber que estaba pisando y tocando esa agua donde las canoas estuvieron con sus fuegos mucho tiempo atrás. Fue como avivar ese fueguito interno también. El hecho de llamar Jaín a este encuentro, a este festival, me parece que tiene que ver con este momento de la humanidad también, y que estamos empezando a ver las cosas desde un punto de vista un poco más amplio, más universal. Y creo que es importante saber que cada cosa que hacemos está hecha de forma sagrada y en celebración, como en su momento fue el Jaín. Y me parece que en cada uno de nosotros, si lleva con nosotros, en cada uno lleva esa conciencia, es como que vamos a poder resonar con esa energía que hace miles de años estuvo resonando en estos maravillosos bosques. ¡Qué hermoso compañerito con tanta gente sentada! Parece zapallo helado de la cosecha pasada. Y el sonido es una de las maneras más directas de conectar con esa energía, ¿no? Esos cantos, esas músicas y ese espíritu de querer todos juntos y unidos en un corazón. El Jaín Festival sirve para eso, para un lugar de expresión de una gran cantidad de artistas que por cuestiones comerciales no encuentran apoyo. Esto es un evento de música experimental, un evento ecológico, un evento cultural. Nosotros lo que queremos promover es nuestra propia cultura y poder buscar nuestra identidad cultural como fueguinos, que es lo mismo que necesitamos en cualquier habitante de la tierra, poder volver a respetar el suelo en donde vivimos y respetarnos a nosotros mismos. Entonces, es nuestra responsabilidad como habitantes del planeta poder hacer algo para mejorarlo. Y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y ahora para el 2014 queremos realizar la versión internacional del festival y poder contar con el apoyo de todas las instituciones y de todos nuestros representantes para poder realizar un evento transformador desde el fin del mundo y para todo el resto del planeta.